Vamos a hablarles hoy dentro de la parte de la Constitución que tiene que ver con la organización de las diferentes institutos, organismos de Estado, que es lo que se llama la parte orgánica de la Constitución Política. En su título noveno es la división política administrativa, que habla de los municipios y las regiones autónomas. Entonces, hoy nos vamos a referir a las regiones autónomas en las comunidades de la costa del Caribe. Pero antes de hablar específicamente de ello, quiero que recordemos que esto se sustenta desde los principios de nuestra Constitución Política. En el artículo 5 dice que son principios de la nación nicaragüense el reconocimiento de los pueblos originarios y afrodescendientes a su propia identidad dentro de un Estado unitario e indivisible. Eso lo reafirma más adelante en el mismo artículo 5, cuando dice que el Estado reconoce la existencia de los pueblos originarios y afrodescendientes que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en esta Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad cultural dentro de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y usufructo de todo de conformidad con la ley. Para las comunidades indígenas se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución, que se reafirma en el artículo 8, que dice, y cito, el pueblo nicaragüense es de naturaleza multiétnica y parte integrante de la nación nicaragüense. De ahí, en la parte de derechos, precisamente, el capítulo 6 desarrolla los derechos de las comunidades del Caribe. Y dentro de esos derechos es la de preservar, desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional, dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a su tradición. El Estado reconoce las formas comunales de propiedad, como ya lo habíamos dicho. Entonces, ya en los artículos 180 y 181, la Constitución determina esa organicidad de las comunidades del Caribe, de esas regiones autónomas que lo determinaban los principios de nuestra Constitución y los derechos de los pueblos originarios. En el 180 determina que las regiones autónomas, las regiones de la costa Caribe, que van a gozar de autonomía de acuerdo a la Constitución, que deben gozar de autonomía de acuerdo al artículo que leímos anteriormente, establece que se van a crear consejos regionales autónomos en el norte y en el sur. Y estos consejos regionales serán integrados por miembros del consejo, concejales, electos de forma universal, igual, directa, libre y secreta, para un periodo de 5 años, y que para ello deberá estar establecido en una ley. Esa ley es lo que referencia después en el 181, que una ley que determina el régimen de autonomía, que es el Estatuto de Autonomía, que después fue reglamentado algunos años después.
Esto fue creado, esta autonomía la determinó la revolución en su primera etapa y ahora se reafirma con varias elecciones ya que se han realizado sobre estos consejos regionales, que se desarrolla todo esto en la ley de, en el Estatuto de Autonomía y en la ley electoral. Son dos consejos regionales integrados por 45 miembros cada uno con sus respectivos suplentes, dividido en 15 circunscripciones electorales. Cada circunscripción electoral debe elegir 3 concejales propietarios y 3 concejales suplentes. Y esto, de acuerdo al peso proporcional étnico de cada una de estas circunscripciones, así deberá elegir concejales de la respectiva etnia. Entonces, hay regiones, hay circunscripciones dentro de esta elección donde te dice que el primer concejal o el segundo concejal es de una determinada etnia. Es decir, es afrodescendiente, es miskito, es mayagna, es rama, y así se va conformando de forma multiétnico y pluricultural estos dos consejos regionales en la costa Caribe Norte y en la costa Caribe Sur. Así también se le determina dentro de estos dos artículos constitutivos de la forma de organización de las autoridades autonómicas que las comunidades de estas regiones autónomas gozarán del disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la elección de sus autoridades y representantes. Aquí, en la costa Caribe, en el desarrollo de las normas jurídicas, no solo se eligen a los dos consejos regionales, que dicho sea de paso, tenemos elecciones el próximo año, en el 2024. Para los 45 concejales del Consejo Regional Autónomo del Norte y para los 45 concejales del Consejo Regional de la Costa Caribe Sur. Pero también, de acuerdo a la forma de propiedad y a la proporcionalidad étnica, también el territorio, de acuerdo a sus orígenes y a sus formas ancestrales, está constituido por territorios. Y estos territorios tienen autoridades electas por ellos dentro de su forma organizativa. Y estos territorios, con las autoridades territoriales, deben velar por la propiedad comunal, que es la propiedad que impera en la mayoría de las regiones autónomas del Caribe. Es decir, el gobierno de la revolución ha titulado a los territorios, a las comunidades, la propiedad comunal. Es decir, aquí no es la tradicional propiedad privada ni la propiedad estatal, sino la propiedad donde los dueños son todos los miembros de esa comunidad, para el goce y usufructo de ellos. Así también, para ser valedero los principios de que ellos deben de tener el goce y usufructo de los recursos naturales de sus regiones, el artículo 181 deja bien claro que las concesiones y los contratos de explotación de recursos naturales que otorgue el Estado de Nicaragua
en las regiones autónomas de la costa caribe, estas concesiones deben contar, previo a que el Estado las autorice, el Estado Nacional, con la aprobación del Consejo Regional Autónomo respectivo. De tal manera que de esta forma hay una responsabilidad compartida entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales en la explotación de los recursos naturales a través de concesionarios. Ya sea, llámese recursos pesqueros, recursos mineros, etcétera, tendrá que ser visto por los consejos regionales autónomos. Con esto, la Constitución viene en estos dos artículos a estrechar correctamente los planteamientos y hacer valedero todos estos planteamientos de autonomía en los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense. Este es un gran avance que solo la Revolución Popular Sandinista ha llevado a la práctica y que se va avanzando en este proceso. De tal manera que con ello se derivan una serie de políticas que se han llevado a cabo en el país. Por ejemplo, dentro de esto que manda la Constitución es la educación en la lengua materna. De tal manera que el sistema de educación de la costa caribe tiene obligación de darle la educación primaria a los niños y las niñas en las lenguas originarias de su región. Si estamos hablando de una región de criollos, es decir, de negros, tendrán en la escuela que enseñarle en inglés y el español como segunda lengua. Igual, en los pueblos Rama tendrán que hacer los esfuerzos para que se eduquen los niños en su lengua materna en Rama y español como segunda lengua. Y así en las diferentes comunidades donde están los garífonos, pues tendrá que hacerse un programa de educación en lengua garífona y en español como segunda lengua. Eso es un verdadero ejercicio de las costumbres, de las tradiciones, del uso y usufructo de sus tierras, de sus comunidades, para llevar a cabo una verdadera autonomía en desarrollo dentro de una integración. Por eso es que nuestra Constitución Política establece que Nicaragua es un país multiétnico, y esa multietnicidad se tiene que demostrar en aplicación de organizaciones, sistemas organizativos y políticas de gobierno que reafirmen esa multietnicidad. Y eso es lo que nuestra Constitución Política determina en estos artículos de la División Política Administrativa referido a nuestra costa caribe nicaragüense.